Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Hoy celebra la Iglesia una fiesta de dos apóstoles. No son muy conocidos, santos Felipe y Santiago. No es el Santiago importantísimo, que es el patrono de España, el amigo íntimo del Señor. Pero bueno, Santiago el que luego también, como todos los apóstoles, tiene esa misión tan importante de llevar el Evangelio hasta el final de la tierra. Qué bonito porque, fijaos, los apóstoles son los amigos íntimos. Le dice Jesús al apóstol Felipe, tanto tiempo que llevo con vosotros, Felipe, y todo, porque le dijo al apóstol, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y uno podría decir lo mismo, Dios mío, desde que hice la primera comunión, desde que recibí la catequesis, ¿cuántos años han pasado? ¿A cuántas misas he ido? ¿A cuántos retiros? ¿Cuántos libros habré leído? ¿Cuántas cosas he escuchado? Y al final, Señor, me da la impresión de que no me entero de nada. Que tengo que ser tan romo, tan corto, tan tal, que todo me parece. Hombre, es verdad que todo lo de Dios nos sobrepasa tanto que efectivamente no podemos entenderlo. Pero hombre, conocer a Jesús es lo más básico. Conocer qué es lo que nos pide, que nos amemos unos a otros, que perdonemos a los enemigos, que vayamos cada domingo a encontrarnos como hermanos en el sacrificio eucarístico. Qué pena, ¿verdad?, que a veces por las cosas de Dios tomamos tan poco interés. Si supieran los hombres tanto del Evangelio como saben de la liga de fútbol, si supieran las mujeres tanto del Evangelio como saben del último vestido que se ha puesto fulanita en la fiesta de no sé qué y la casa de las revistas estas que salen a veces, joder, seríamos todos santos. Y sin embargo, por desgracia, ponemos mucho más interés en las cosas del tiempo que en las cosas de la eternidad. Ponemos mucho más interés en las cosas que son pasajeras que en las cosas que nos van a dar la salvación. Y es un poco el reproche que le hace Jesús al apóstol Felipe, pero que no lo hace cada uno de nosotros hoy. Tanto tiempo llevamos juntos. Y qué pena que todavía dudes de mí. Qué pena que todavía te enfades conmigo o desconfíes o te abandones a la tristeza, porque en definitiva, pues como que no crees en mi poder. No crees en que yo me preocupo por ti, dudas de mi amor. Y la verdad es que dice, bueno, Señor, pues es verdad, tienes toda la razón, perdóname, porque es que sigo ahí, pues a veces tan pendiente de que todo depende de mí, que me estreso, me pongo nervioso, me olvido de ti y al final, claro, cuando ya no puedo más, exploto. Y sí, recurro a ti, pero no lo hago bien. Yo quiero conocerte, Señor, porque cuanto más te conozca, más me voy a dejar amar por ti. Cuanto más te conozca, tendré más facilidades para poder cumplir mi misión. Cuanto más te conozca, más gracia va a llegar. Por eso, conocer a Cristo, encontrarse con Cristo, dejarse amar por Cristo, es lo más importante que tenemos que hacer en este mundo. Todo lo demás, siendo importante, no es lo más importante. Tanto tiempo que estoy contigo, qué pena que todavía no me conozcas como para confiar y saber que yo soy lo primero y lo más importante.